Muy buenos días a los profesionales de los medios de comunicación por acompañarnos en esta rueda de prensa, que vamos a hacer una valoración del dictamen del observatorio que acaban de presentar la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que es del desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia en las distintas comunidades autónomas. Quiero destacar varias cosas. Es el último dictamen de la legislatura, como ustedes saben, y este dictamen pues también avala los compromisos que asumió el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con las personas dependientes. En primer lugar, porque uno de los aspectos que destacan y que a su vez fue compromiso del propio presidente de la Junta de Castilla y León y, por tanto, también de este equipo, era llegar a la plena atención a las personas dependientes en Castilla y León. Lo hemos conseguido, somos la única comunidad autónoma que ha llegado a la plena atención. Y otro de los compromisos del presidente de la Junta de Castilla y León al inicio de esta legislatura era que la dependencia generara empleo en Castilla y León durante estos 4 años. Se comprometió y nos comprometimos, por tanto, a generar empleo vinculado a la dependencia. El compromiso era 11.000 empleos y hoy el informe, el dictamen que se ha presentado, nos indica que en estos 4 años se han generado 12.000 empleos directos vinculados a la dependencia, 1.000 más que lo comprometido. Quiero destacar también 2 cosas que destaca el propio dictamen. En primer lugar, que este dictamen califica el sistema en Castilla y León como modélico en todo el país. Modélico en todo el país. Y finaliza preguntando si estamos ante cifras que podrían ser referente del techo del sistema de atención a la dependencia. Modélico y referente. Creo que son 2 adjetivos que se ajustan muy bien a lo que siempre hemos querido que sea, y así lo hemos ido consiguiendo, el sistema de atención a la dependencia de Castilla y León, poniendo el acento en la atención a las personas dependientes, poniendo el acento también en la generación de empleo y poniendo el acento también en que nadie en Castilla y León espere la dependencia. Yendo al Observatorio Estatal de la Dependencia, voy a destacar 4 aspectos que realmente pues, son los más importantes y más significativos de todo el informe que hoy se ha presentado. En primer lugar, que Castilla y León vuelve a ser la comunidad autónoma mejor valorada, con un sobresaliente, 9,3 puntos. Revalidamos la valoración del año pasado. La segunda siguiente mejor está a 1 punto de diferencia. Nadie más obtiene ese sobresaliente, somos la única comunidad. Castilla y León duplica prácticamente la valoración media nacional, que es un 5. Hay 9 comunidades autónomas que no llegan al 5, por enmarcar también el valor de este sobresaliente. Por eso Castilla y León, bueno, pues podemos decir que consolida el liderazgo por 12ª vez consecutiva y lideramos la puntuación con este sobresaliente. Quiero destacar, porque claro, el informe de inicio de la legislatura, que es el del año 2015, nos otorgaba un 8,6. Se cambió en ese momento la escala de valoración y hoy pues hemos conseguido mejorar y conseguir también hemos conseguido esta sobresaliente de nuevo. Y esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo y el esfuerzo y el compromiso político y el compromiso presupuestario de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, porque hemos incorporado todo el grado 1, hemos incorporado a los dependientes moderados. Somos la única comunidad autónoma que lo ha conseguido, que lo ha hecho. ¿Esto qué ha supuesto en estos 4 años? Ha supuesto incorporar a 31.000 personas dependientes más al sistema de atención a la dependencia, un 50% más que hace 4 años. Y además también incrementar 48.130 prestaciones más, que son un 62% más de prestaciones que hace 4 años. Hemos reducido los plazos para el reconocimiento del derecho a
a los 4 meses. La ley estatal contempla 6 meses. Castilla y León hemos sido la única comunidad que ha ido reduciendo progresivamente estos plazos de reconocimiento hasta llegar a los 4 meses. Y el objetivo es en el próximo año llegar a los 3. Ese es nuestro objetivo, reconocer el derecho a los 3 meses de la solicitud. Hemos recuperado además el 100% de la reducción que nuestra comunidad realizó en 2012 en el caso de la prestación de cuidados en el entorno familiar. Hemos incrementado las compatibilidades entre prestaciones, siendo la comunidad autónoma que más compatibilidades tiene. Hemos potenciado algunas prestaciones, como la prestación de asistencia personal, que se ha multiplicado por 5. En el marco del diálogo social hemos incrementado la financiación de la ayuda a domicilio, 12,6 millones más, esto es un 28% más en este año que en el 2014, que hace tan solo 4 años. Hemos reducido el copago en prestaciones como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, de acuerdo con las corporaciones locales. Hemos regulado los requisitos que deben reunir las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio para poder ser acreditadas y así dotar de una prestación de la mayor calidad posible. En segundo lugar, sitúan a Castilla y León como la única comunidad con plena atención, y esto el informe lo califica como modélico. No existe prácticamente lista de espera para que sea concedida la prestación. Es un 1,5%. La media estatal es el 19,2% de lista de espera. Lideramos también el porcentaje de personas beneficiarias respecto de la población potencialmente dependiente, con un 13,63%, superando la media nacional del 10,07%. Destaca en el informe también la evolución positiva de las comunidades autónomas respecto a sí misma al alcanzar en 2018 la máxima tasa de cobertura habida en su historia, con 37,4 dependientes por 1.000 habitantes. A 31 de diciembre del 2018, Castilla y León atendía 93.374 personas, 4.674 personas más que tan solo hace un año. Esto supone un incremento del 5%. Estas más de 93.000 personas recibieron 125.000 prestaciones, 10.000 prestaciones más que al inicio, que en el año anterior. Por tanto, supone que un tercio de los beneficiarios que reciben una prestación reciben más de una prestación. En tercer lugar, de Castilla y León destaca nuevamente por la generación de empleo. Yo creo que es un dato importantísimo, porque se hizo en su momento una apuesta por los servicios profesionales, por la atención profesional, y eso nos ha llevado a que se generen 52 empleos por cada 1.000.000 de euros invertidos. Y ese ratio tan elevada nos permite que en Castilla y León haya 28.621 personas que trabajan en servicios vinculados a la dependencia. Y este dato es que trabajan hoy 12.000 personas más que hace 4 años. El objetivo de legislatura era crear 11.000 empleos directos. Son 12.000. 2.600 más durante de estos 12.000, 2.600 se han creado en el 2018. Y además también hay que tener en cuenta la importancia del retorno económico, de apostar por los servicios profesionales, y esto supone que el retorno económico sobre el total del gasto público realizado en dependencia en Castilla y León sea del 42%, por encima de la media estatal. ¿Esto qué supone? Que 232 millones de euros vuelven al erario público en forma de impuestos, de cotizaciones sociales. Y luego, esta alta tasa de empleo, de creación de empleo, que somos la comunidad autónoma que más empleo genera, y la elevada tasa de retorno, deriva, lógicamente, según el informe, del incremento de número de personas atendidas y de basar la atención en servicios profesionales. Es decir, personas atendidas, plena atención, servicios profesionales que llevan a su vez a generar empleo y que llevan a su vez a tener un importante retorno económico hacia Castilla y León, para Castilla y León. En cuarto lugar, Castilla y León destina 194,8 euros de gasto público por habitante frente a los 140 euros de media estatal. Esto supone un incremento del 8% respecto del año pasado.
Y también se reconoce el esfuerzo económico de Castilla y León en otro dato, que es en el que se refiere al gasto medio anual por persona potencialmente dependiente, que en España se situaría en 625 euros y en Castilla y León 805. Esto es un 29% más. ¿Y esto qué significa? Porque lo recoge también el propio informe. El informe recoge y dice que existe una infrafinanciación estatal hacia las comunidades autónomas, pero también dice que las comunidades autónomas hemos reaccionado de distinta manera. Y en el caso de Castilla y León hemos reaccionado bien, en gestión y en prioridad presupuestaria y en prioridad política. Y esta, voy a hacer un pequeño inciso, si me permiten, sobre financiación del sistema de dependencia. Como he dicho, existe una asimetría entre la financiación del Estado y la de las comunidades autónomas. Quiero destacar lo siguiente. Hace 8 meses cambiamos de gobierno a un gobierno social. Se autoproclamaron o autodenominaron, además de gobierno feminista, también un gobierno social. Y que iban a impulsar la ley de dependencia, que íbamos a tener mayor financiación. Esas fueron sus promesas a las personas dependientes de España y a las personas dependientes de Castilla y León. Pues miren, hoy creo que es el día más oportuno para decir lo siguiente. En primer lugar, han paralizado todos los grupos de trabajo que venían funcionando con el gobierno anterior. Todos, durante todos estos meses no han convocado ni a un solo grupo de trabajo, ni al de asistencia personal, ni el de unificar procedimientos de valoración de la discapacidad y de la dependencia, ni el de la revisión de los baremos, ni el de criterios para los traslados de expedientes entre comunidades autónomas. Ninguno, durante 8 meses, ningún grupo de trabajo se ha reunido para abordar estos temas tan importantes. Además, ni a ustedes ni a mí como consejera, el Gobierno nos ha convocado a un consejo territorial para abordar temas de dependencia. 8 meses sin consejo territorial para abordar temas de dependencia. Esto es lo que les importa a las personas, al Partido Socialista o al Gobierno de España, las personas dependientes en España y en Castilla y León. Y miren, para profundizar aún más en estos agravios con las personas dependientes y con las personas con discapacidad y con las comunidades autónomas, este gobierno retiró un real decreto cuya tramitación había iniciado el anterior gobierno para incrementar a las comunidades autónomas un 6% de financiación de dependencia para el año 2019. En 2019 Castilla y León tendría que recibir un 6% más y ese real decreto lo retiraron y nos hemos quedado sin ese incremento de financiación y sin 9 millones de euros para atender a las personas dependientes de Castilla y León, a pesar de esos compromisos y esas promesas. Y quiero destacarlo porque creo que también hay que poner cada cosa en su sitio. En el 2018 hubo un compromiso del anterior gobierno de incrementar el 6% del presupuesto de las comunidades autónomas para atender a las personas dependientes, esto es 9 millones de euros más, que sí que se cumplió y sí que recibimos las comunidades autónomas, todas. Pero esto lo uno, había otro compromiso que era incrementar para el 2019 en cumplimiento de un informe que elaboramos las comunidades autónomas y que consensuamos en el Consejo Territorial, porque el anterior gobierno sí que los convocaba, que recibiríamos otro 6% más, es decir, otros 9 millones de euros más en el año 2019. Y cierro este inciso porque creo que no se debe de saber, se debe de conocer, para hacer una conclusión y quedarme a su disposición. Por tanto, quiero destacar que somos la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia,
que no es casualidad. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho compromiso político y presupuestario. Hay grandísimos profesionales a los cuales quiero agradecer, a los profesionales de los servicios sociales, pues el esfuerzo y el trabajo que desarrollan día a día para atender a las personas dependientes, que somos la única comunidad que atiende a todos los dependientes, alcanzando de esta forma la plena atención, que somos la comunidad autónoma que más empleo genera, 52 empleos por cada millón de euros gastado, que somos la comunidad más ágil en aplicar la ley de dependencia, en atender a las personas sin que exista lista de espera, existiendo la gestión normal de altas y bajas. Y, como decía al principio, y cuando termina el dictamen, se hacen una pregunta, que si estamos ante cifras que podrían ser referente del techo del sistema de atención a la dependencia. Esa es la pregunta que se hace el propio informe o los profesionales que han elaborado el informe, como es un espaldarazo a Castilla y León, sin duda, porque definen al modelo como modélico y referente. Vamos por el buen camino y yo creo que quiero reiterar mi agradecimiento a los profesionales que ya lo he hecho, pero también a mi equipo, a Jesús, a Carlos y a Pablo y a tantas personas que trabajan día a día por mejorar el sistema de atención a la dependencia en Castilla y León, y a los profesionales de los medios de comunicación por estar hoy aquí. Gracias. Nos quedamos a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta.